Buen día, Sergio. Dame a visitar un deportivo, un una mica irregular? No tanto para el resultado, sino más para las sensaciones potser, que puede ser que adunate. ¿Costa més plantejar un, un partido allí? buenos días. Yo creo que, que regular y regular no, no ha sido, ¿no? Yo pienso que todos los partidos ha dado un gran nivel. Creo que es un equipo que se ha reforzado muy bien. Víctor, que es amigo, está haciendo un gran trabajo. Creo que es un equipo muy equilibrado, un equipo que, bueno, que, que en todas las líneas. Eh, bueno, tiene, tiene bien claro lo que tiene que hacer y es un equipo que está haciendo un buen fútbol. ¿no? Tiene, uns, tiene eh, aspectos combinativos muy interesantes. Yo Inicia con un 4-3-3 que en defensa lo cambia o quizás un 4-1-4-1. Pero ya digo que es un equipo que está equilibrado, que juega bien al fútbol y yo pienso que si nosotros estamos a un buen nivel se va a ver un partido interesante. Buen día Sergio. La entrada a preguntarte, eh, ¿Persalva Sevilla si es decisión técnica o tiene té alguna molestia al mechcampista? No, es decisión técnica. I després, crec que des de Javier Aguirre, que no es guanyen, que no es podien guanyar tres partits consecutius, quina injecció de moral significaria per la plantilla aconseguir, després de la derrota del Madrid, un 3-3? Sí, home, jo crec que, encara que sigui un clàssic, seria la guinda al pastel, no? Crec que, que, bueno, que sea una cosa extraordinària, tu i jo l'has dit, els dades així lo, ¿no? lo demostren. El equipo está preparado, el equipo está con muchas ganas de hacer bien las cosas, el otro día eh, lo conseguimos, en la noveta medio lo conseguimos, porque no puede ser una tercera vez, ¿no? Yo creo que quedamos con buena predisposición, ojalá pues, nos hagan las cosas como realmente pues, pues, lo tenemos pensado. Sergio, eh, además de, de Salva, eh, arvilla y Rayo también son decisiones técnicas o hay algún. Sí, Raíllo sí, arvilla. Él arrastró unos problemas en el tendón, arrastró unos problemas también con, con el pubis. Eh, le pedimos que hiciera un esfuerzo importante para poderse de la partida al martes porque habían tres partidos en muy poco eh, margen de tiempo y, y bueno quizás para Robert en su debut en primera división era demasiado precipitado poder jugar los tres. Eh, él ahora mismo parecía que estaba bien, pero entre ayer y hoy ha vuelto a aparecer unas molestias, de ahí que no esté en la, en la lista. Buenos días, Sergio. Eh, ¿Te gasta plantear en pretemporada, cuando se estaban yendo Stoan y Sergio, cuál tendrías el bendito problema de tener que escoger Caicedo, Marco Asensio, Burgui, Gerard Moreno? Hombre, lo que tú has dicho, ¿no? lo, lo más importante al final es poder tenerlo y, y tener que, bueno, que, que hacer todas las cabalas del mundo posible para ver eh, cuál es la mejor pareja posible, si alguna vez pueden jugar los tres, si al final solo juega uno. El año pasado tenemos un precedente ya con, con Sergio, con Cristian y con Felipe, este año parece que sea algo similar, pues bueno, para mí es, es un problema, pero un bendito problema, lo tú lo has dicho, ¿no? Eh, en la pretemporada, pues bueno, en principio no parecía que, que, fuese, que fuese a darse este esta situación, la verdad que ahí el, el club ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho una gran inversión, y bueno, y de ahí que podamos contar con estos grandes jugadores. Ahora, Visto con perspectiva, eh, quizá no fue tan mala. La derrota ante el Real Madrid por lo que supuso para el equipo que se le ve como con una rabia, con más, más unido quizá después del desastre, evidentemente estáis todos mal, pero visto ahora con perspectiva, ¿no fue tan grave? Bueno, hombre, yo creo que, que, que siempre que pierdes es, es grave, ¿no? Y siempre que pierdes por una, una derrota tan abultada, eh, bueno, pues es difícil asimilar y, y, sí que, y sí que es grave, ¿no? Lo que sí que es importante es la reacción, ¿no? Eh, okay lo que tú has dicho, ¿no? En la vida hay que saber encajar la, las cosas y depende de cómo las encajas, así te levantas, ¿no? Eh, lo importante es que el equipo lo encajó muy bien, reaccionó muy bien y de ahí que al final consigamos estas dos victorias, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que, que dolorosa y grave fue. Des del seu debut, parlo de Sianí contra el Madrid, és la tercera vegada que el francès es queda fora de la convocatòria. D'entrada, com el veus anímicament? I després, sí, si sí, sí, també veus una evolució des del punt de vista físic, aquest jugador algun dia pot tornar a entrar en una llista. la pregunta me parece un poco así si algún día, él está entrenando muy bien él físicamente está cogiendo su mejor tono ya lo comenté hace dos semanas que quizás yo me precipité en, en aventura que quizás estaba mejor de lo que parecía, es un jugador muy corpulento, físicamente muy grande él está haciendo lo, lo máximo posible en cada entrenamiento, y nosotros estamos intentando ayudar, intentando apretarle para conseguir su mejor versión y a partir de ahí pues el tiempo va a decidir a cuándo bueno, cuando puede entrar en lista y cuando puede jugar Hablabas antes de Víctor, eh, con el que compartisteis un vestuario y ahora estaréis frente a frente. ¿Qué puedes decir de él? Pues lo primero que me alegro mucho, ¿no? Me alegro mucho que al final el Depor haya apostado por él. Eh, me alegro mucho que el año pasado solventara la papeleta que tenía, que era muy complicada. Y bueno, y este año, pues la verdad que imagino que, que desde la pretemporada está disfrutando. Sí, es verdad que hablamos, no cada día ni cada semana, pero tenemos buena relación. Y estoy contento. seguro que él se alegra de, de que a mí me vaya bien y yo me alegro mucho de que a él le vaya bien, ¿no? Mañana, pues, <laughs> confiemos en que cada uno quiere, queremos ganar. ¿Consideras a, a Marco Asensio competencia directa de, de Caicedo? Hombre, directa no, porque la verdad son dos jugadores totalmente distintos. no. Eh, Felipe es un delantero goleador, es una referencia, es un hombre corpulento. Y Marco Asensio es un media punta con, con imaginación, con fútbol, con, con llegada, con, con manejo de balón. Lo que sí es verdad que, por la forma de jugar nuestra, quizás... Eh, Participantes de la misma forma, pero con diferentes eh, prestaciones. ¿no? A partir de ahí, eh, lo que has comentado, ¿no? que juegue a veces Marco y Gerard y no juegue Felipe no significa porque Marco sea igual a, a Felipe, ¿no? sino que pensamos que las prestaciones que nos da Marco para ese partido nos vienen mejor que las que nos puede dar Felipe. ¿no? Parten de la misma posición, pero son dos jugadores totalmente distintos. Hola Sergio, buenos días. El deporte es un equipo que destaca más por eh, su línea atacante que no por eh, la defensa, que quizá es su punto más débil. En un estadio como Riazor, y teniendo en cuenta el talento que tenéis delante, ¿es un día para salir a buscarlos arriba para ir descaradamente a, a hacer daño al equipo contrario? ¿O precisamente por qué Riazor no lo aconsejas? No, bueno, yo, yo sí, sabéis que no, no me gustan los extremos, ¿no? Es lo que comentamos el otro día, ¿no? Habrá momentos que tengamos que ir arriba porque sí que es verdad... Que ellos son un equipo que tienen mucho la pelota atrás, no no tienen prisa por atacarte. Ellos eh, hacen una línea de tres con los dos centrales y Mosquera que se incrusta ahí. Y bueno, y tienen esa paciencia para que tú salgas a ellos y generar los huevos que tú has dicho para las medias puntas y para, y para Lucas. ¿no? A partir de ahí, pues bueno, el partido determinará si tenemos que ir arriba en momentos, momento, si tenemos que esperar atrás, estar replegados, porque el hecho de que también ataquen con mucha gente hace que a lo mejor a la contra les podemos pillar o dejen muchos espacios para un trasrobo, puede iniciar jugada nosotros. ¿no? Ya digo que no se puede decir, vamos a ir arriba a todo el partido, vamos a estar atrás todo el partido replegados. Bueno, vamos a ver si hacemos un mixto que yo creo que el equilibrio al final es, es el éxito. Y otra pregunta, ¿Javi López sigue contando también en la terna para poder jugar de lateral derecho o ya cuentas con él solo como, como pivote? Bueno, Javi López el, el año pasado dio un paso adelante como pivote y, y demostró que bueno, que tiene muchas condiciones para jugar de pivote y que uno que puede hacer perfectamente. Y este año Javi López para nosotros es pivote, aunque sí es verdad que uno que siempre, siempre ha demostrado su, su que es un comodín y que puede jugar en diferentes posiciones, pero su posición inicial es, es pivote. Hola Sergio. Eh... Asensio, Caicedo y Gerard Moreno, ¿son incompatibles? ¿Les vas a buscar encaje para que los tres eh, se puedan mover, quizá con Asensio más escorado en la, en la banda? ¿O perderías muchas cosas que para ti eh, son innegociables? ¿Perderías equilibrio? Bueno, hombre, yo creo que incompatible no es nadie, ¿no? Y encima los, los buenos jugadores es imposible que sean incompatibles, ¿no? Sí que es verdad que, que al final buscas el equilibrio y lo mejor para, para el grupo, ¿no? Pero, pero sí que como que durante la liga estoy convencido que muchas veces los tres coincidan en el campo, no eso no es una eso no te puedo decir cuándo ni cómo ni dónde, pero estoy convencido de que durante la liga vamos a tener esa posibilidad, como la posibilidad de que solo juegue uno de los tres, como la posibilidad de que incluso a lo mejor no juegue ninguno, ¿no? Que sería más raro, ¿no? Pero sí que verdad que que yo estoy convencido de que bueno, que, que no es que yo tenga que buscarles una un hábitat a cada uno, ¿no? Sino que cada partido o la situación durante la, la temporada, el momento de forma, te va a dictaminar el que puedan jugar los tres, dependiendo si juegas en casa, dependiendo de la situación en la que estamos, todos esos factores van a hacer que bueno, que, que puedas elegir uno, dos, tres, pero está claro que, que bueno, que los buenos no son incompatibles. Hola Sergio eh... Bueno, el Marco Asensio eh, se desenvuelve con soltura y con descaro por el campo, pero temes que quizá lo más difícil de, de gestionar sea lo que hay fuera, porque en cada zona de vista es, es, es una locura. ¿Cómo, ¿Cómo afrontas esto? Yo la verdad que ahí eh, me tengo que quitar el sombrero, ¿no? El chaval demuestra bueno, una, una persona muy grande, demuestra que uno que, bueno, que, que está ajeno a todo eso, que él lo que hace es disfrutar jugando al fútbol y, y disfruta jugando en Primera División. ¿no? Yo pienso que él cuando viene aquí no viene pensando que es un trabajo, sino viene con la idea de que, de uno, de que le gusta jugar al fútbol y nosotros encantados que, bueno, que ese jugar al fútbol sea en el español y sea con nosotros. A partir de ahí, yo creo que es una persona muy madura, él demuestra mucha tranquilidad, mucha entereza. Creo que también está bien asesorado y la verdad que, que todo lo que vamos a ayudar aquí estaremos. ¿no? Pero en un principio creo que, que lo está manejando muy bien. Sergio, eh, sempre és desitjable tenir aquesta dinàmica positiva, però et preocupa potser una mica l'accés d'eufòria que està vint en uns dies, que s'ha canviat d'un extrem a l'altre? Bueno, yo te puedo hablar de lo que pasa en el vestuario, ¿no? En el vestuario la gente está muy contenta, los jugadores están muy contentos, pero saben la realidad del fútbol, ¿no? Que cada semana, cada partido, incluso a un jugador aquí lo ha comentado, ¿no? En, una, en alguna rueda de prensa, Y ellos son conscientes de, de que el fútbol es eso, ¿no? En una semana que lo haces todo muy bien, la gente se pone muy contenta, otra que no, pero esos dientes de sierra son más para, para los, la gente de fuera, ¿no? Lo que pasa en el vestuario es son realistas, saben que cada partido es una historia, cada partido es una vida que dura 90 minutos y a partir de ahí tienes que buscar de otra y, y vamos a seguir con, con esta nuestra línea de trabajo, ¿no? A partir de ahí, eh, lo, la, las sensaciones que puedan haber fuera será mucho, ahora poco, nosotros tenemos que estar aislados de todo eso. Muy bien, gracias.